el programa Hilando Historias, en el día de hoy hablamos con una persona que nació en Valle Seco un 7 de octubre de 1943, hijo de don Basilio Pereira Arencibia y doña María Candelaria García Ortega, esposo de doña María de la Concepción López Martel. Es el menor de 13 hermanos, padre de 4 hijos, 3 varones y una mujer, y abuelo de 4 nietos. Ya nos espera aquí en el local social del barrio huimense de Las Rosas. Hablamos con don Juan Francisco Pereira García. Acompáñenos y lo conocerán. Bueno, pues ya estamos dentro del local social del barrio huimense de Las Rosas para hablar con el protagonista en el día de hoy en Hilando Historia. Es don Juan Francisco Pereira García. Paquito, él nace en Valle Seco. Sí, nací en Valle Seco el 7 del 10 del 43. ¿Sí? Y de pequeñito, con 2 años, pues ya mis padres decidieron de venirse para el sur y nos fuimos a vivir en el Pozo Martinó, en Sardina, por arriba un poquito de Casa Pastores. Eso fue por el año 49. Con 6 años nos vinimos, porque cuando salí de Valle Seco con 2 años nos fuimos a vivir a la zona de Terde, que es de donde es mi madre. Y después ya en el año 49 mis padres decidieron de bajar para sur, pues a plantar tomatero, que es lo que había antes. No había otro modo de vida sino en la agricultura. Y se conocieron, pues mi padre tenía un puesto en el mercado de venta, en el mercado de Las Palmas. Los padres de mi madre pues también tenían un puesto ahí, y ahí se conocieron, siendo mi padre viudo ya por segunda nuncia, porque mi padre se ha casado 3 veces. Ahora le preguntaré por ello, porque usted es el menor de 13 hermanos. Sí, usted actualmente. Sí, soy el menor de 13 hermanos, porque éramos hermanos de 3 madres diferentes, y de la primera pues eran 10 hermanos. De la segunda solamente tuvo una hija y de esta pues éramos 2. De mi madre pues el más chico soy yo. Le explico. Mi padre emigró a Cuba con un tío con 15 años, en 1889. Mi padre nació el 14 de junio de 1874 y emigró a Cuba con 15 años en 1889. Estuvo trabajando de mensajero, como le dicen ahí en Cuba, hasta los 20 años. Y después estalló la guerra de independencia de Cuba y él fue combatiente colonial de la guerra de independencia de Cuba, la guerra de 1895. Bien, terminada la guerra, conoció a una cubana y se casó en la provincia de Santa Clara. Con 17 años la segunda hija, de los 10 hijos, la segunda enfermó del corazón y vino a visitar. Vino aquí porque los médicos le aconsejaron que viniera al clima de Canarias. Y 3 días antes de desembarcar, se le murió la hija en el barco. No anunció su muerte para que no se la botaran al mar. Y cuando llegó aquí, pues se lo presentó al capitán del barco y dice, yo soy padre y hubiese hecho lo mismo, no se preocupe. Entonces regresó a Cuba y en viuda, con 47 años, y decidió de venirse a las Islas Canarias, definitivamente con todos los hijos, menos el mayor, que se quedó en Bane, en Oriente, a 800 kilómetros de La Habana. Y las mismas hermanas le aconsejaron que debes de casarte para que una mujer te ayude a criar a todos estos hijos. Pues se casa con una canaria y se la lleva a Cuba. Y allí nace la única hija que tuvo el segundo matrimonio. Y a los 6 años aproximadamente de estar en Cuba casado con la segunda mujer, ya se vino a las Islas Canarias. Antes de apistar las Islas Canarias, con una hija fallecida. Y el pobre sabía que su hija estaba fallecida, sí. Y la tenía allí en el barco, bueno, me imagino en el camarote. En el camarote, y le perforó colonia o algo así para tal, y recogía la comida de él y la de la hija y se la llevaba al camarote. Y él malamente podía comer porque, claro, figúrese. ¿Y esas historias se las contó su padre? Mi padre, sí, claro. Yo todo eso lo sé por mi padre. Increíble, ¿no? Y a mis hermanos no los conocí todos.
en el 94, que fui con mi mujer y mi hermana, la única que tenía del segundo matrimonio. Fuimos, dice, yo quisiera ir, vino con 3 años y dice, cuando le dije que quería viajar a Cuba a conocer a mi sobrino, porque ya mi hermano hubiera fallecido, me dice, yo quisiera ir a conocer la tierra donde nací. Y fuimos juntos. Camagüey y la provincia de Santa Clara es donde más emigración canaria en aquella época, claro, está. Iban a Cuba por la emigración, por los problemas, porque aquí estaba la cosa bastante mal, y emigraban a Cuba. Nosotros plantábamos tomateros con la comunidad Quintana en las Carpinteras, en la Cuesta de la Arena, entre la Cuesta de la Arena y las Carpinteras. Estuve viviendo allí 5 años. Sobrinos tendrá un montón, ¿no? Bueno, yo, sobrinos por parte de... todavía me quedan vivos como 18 sobrinos, unos más viejos que yo y otros más pequeños. Uh-huh. Porque tengo sobrinos que podían ser mis padres. Yo tengo sobrinos que pueden ser mis padres. Y quedan otros, pues después me queda como 11 hembras también, sobrinas. Bueno, pues siempre nos hemos llevado bien. Mi padre fue un hombre muy estricto, muy noble. Aparte de ser un hombre del campo y ser una persona pobre, no sé, fue una persona con carreras de estudio y tal, pero era bastante inteligente, se sabía las 4 reglas perfectamente y de hecho, a partir de los 80 años, como ya no podía trabajar en la agricultura ni nada de esas cosas, se dedicó a dar clases particulares. De hecho, yo me sé las 4 reglas, aunque a veces tengo un poquito de falta de ortografía, claro, no tuve estudios. El único colegio que yo estuve, que fueron poco tiempo, fue Frente de Juventudes, Lucha contra el analfabetismo, en el año 54 en el cruce de Arinaga. Y después, de niño, pues mi padre me daba clases por la noche, porque por el día había que días a las labores del campo. Le repartieron a cada alumno, le repartieron unas fotos. Ahí los profesores, nuestros profesores, era don José Caballero, que fue alcalde de Sardina por una pila de años, murió con 90 y pico de años. Y don Juan Segura. Eran los 2 profesores que teníamos. Y a todos los niños pues les hice una foto. Y nos recuerdo que nos ponía a cubrirnos todos los días, a cubrirnos. Yo, con 12 años, trabajaba por la tarde y por la mañana iba a clase. Bueno, mi niñez fue un poco, yo me imagino que como muchas personas que eran pobres, ¿no? Pues de niño pues siempre era trabajar. Yo me fui al cuartel con 21 años, y la juventud mía no fue ni de baile, sí, ni pocas veces lo visité. Lo mío era, al ser mi padre una persona mayor, y en el matrimonio este, pues mi hermano murió joven y yo era joven. Yo casi que, como mi padre era una persona mayor, pues tuve que coger un poco el peso de la casa, porque era el que tenía que ir a trabajar y el que tenía que ir a juntar la leña, porque antiguamente era así. Yo recuerdo por los años 50 y pico, que era día juntar leña y agallarle comer a los animales y de esa forma. Con 18 años... ¿Pero dónde? ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? Vivíamos en cuartería y a veces en el año 50 en choza de piedra, donde está la torreta de Arinaca, aquí de la montaña de San Francisco, uh-huh, para allá un poco. Estuvimos viviendo nosotros en una choza de piedra en el año 50, que vino un temporal que casi nos llevó para la playa. De hecho, se llevó una mujer embarazada ahí. Era viuda y vivía sola. Y mi padre le dijo, mira, no tienes hijos y estás sola. Si ella quiere venirse, cuídala y críala y edúcala como si fuera tu hija para que te dé compañía, que yo voy a organizar otra nueva vida. Y entonces ella quiso irse con la tía. La del segundo matrimonio. La única hija que tuvo el segundo matrimonio. Y se crió con la tía y de allí se casó. ¿Y de los del primer matrimonio, usted llegó a estar con ellos, aunque fuesen más grandes que usted? Sí, siempre nos visitábamos, ellos me visitaban aquí. De hecho, vienen mis sobrinos también a visitarme y nos seguimos y nos llamamos por teléfono. No, pero digo, en su infancia, cuando tenía 10 años, 12 años, 14 años. Yo con 10 años... Con 10 años estuvimos viviendo, era plantar tomateros y cuidando cabras y lo que había antes. Cuando estalló el movimiento, 4 de ellos tuvieron que ir para el frente. Mi padre, como eran 4, pudo librar uno.
hizo una talega, metió cuatro números, dice, el que le saque el uno se queda. Y se quedó uno que era soltero, justo, el más chico del primer matrimonio. Los otros tres tuvieron que ir al frente. Fueron voluntarios. ¿El por qué? Porque si ibas forzado, aunque fueras casado, el gobierno no te ayudaba. Y el que era casado, si iba voluntario, le daban una pequeña paga, muy, una miseria sería, le daban una pequeña paga porque dejaba mujer y hijos atrás. Y ellos se fueron voluntarios y gracias a Dios regresaron bien. Claro, de hecho, al tener tres en el frente, podía el gobierno darle a uno de ellos, de esos tres, a uno le podía dar un empleo en el gobierno. Entonces le dieron el puesto de guardia municipal a Máximo, que es el que tenía los 14 hijos, que le digo que tenía los 14 hijos. Murió con 95 años y fue el segundo guardia municipal que tuvo Valleseco. Antes de 1910 y 1913 aproximadamente, muchos de ellos ya después vinieron aquí con 13, 14, 15 años. El mayor tenía 20, pero se llevaban todos, entre uno y otro se llevaban poquita edad. Claro, porque esas fotos son de los hermanos de Cuba. Los hermanos de Cuba, claro. Uh-huh. Sí. Claro, que su padre emigró como tantos canarios que emigraron a Cuba, ¿no? A buscar una mejor vida para su familia. Era un niño, claro, era huérfano de padre. Mi abuelo se llamaba José Pereira Rodríguez, procedía de Fuerteventura. Y mi abuela se llamaba Lorenza Arencidio Melián. Entonces, cuando él tenía 7 años, murió el padre. Y cuando tenía aproximadamente a los 15 años, murió la madre. Entonces se quedó con 5 hermanas. Se quedó con 5 hermanas. Y entonces un tío viajaba para Cuba y lo invitó que si se quería ir con él. Y él le pidió permiso a las hermanas. Y dice, si tú te quieres ir, te puedes ir. Y se fue con él para Cuba. Y así fue la vida de mi padre. Una historia. Usted tiene muchos recuerdos buenos, bonitos, y sobre todo del esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que tuvo que hacer su padre, ¿verdad? Sí. Mi padre fue un hombre muy luchador. Fue, como le digo, fue agricultor. Fue tasador. Fue carretero en Cuba. Con una carreta carriendo caña de azúcar para la central azucarera. Fue tasador. Fue tasador de caña. Fue combatiente. Fue campesino vendiendo placeros ahí, en el cachife de este, como le decían antes, o el trueque. ¿Cuántos años estuvo él en Cuba? ¿Eh? ¿Cuántos años estuvo en Cuba? En Cuba estuvo como, imagínense, fue con 15 años, y enviudó con 47, vino y se casó, figúrese, de los 15 a los 47. Y después vino, se casó con la segunda mujer, volvió para Cuba y a los 6 años aproximadamente se vino. Estaría en Cuba de 19 a 47, pues habría que sacar la cuenta, ¿no? 28 años, por lo menos. Pues 28 años aproximadamente. Después de terminada la guerra, hubieron muchos canarios que fueron asesinados por insurrectos cubanos. El tema es que una vez tres emigrantes canarios que ya estaban en Cuba, hacía bastante tiempo, asesinaron a un empresario cubano. Entonces, la comunidad donde pasó esto, se dedicaron los insurrectos, como dije antes, a asesinar a padres canarios que emigraron a Cuba, que estaban allí casados y con su familia, y aparecieron muchos muertos y no se sabía el por qué. Y parte de la historia de mi padre de coger y marcharse con su familia, lo hizo en ese sentido bien, porque lo estaba pasando mal, porque salía a la calle, salía a trabajar donde fuera, salía con miedo. ¿Los que emigraron a Cuba iban buscando fortuna? ¿Su padre trajo fortuna para acá? No, mi padre, claro, emigró para allá, pues siendo un niño, estuvo tantos años en la guerra, pues, y después se casó joven y pegó a traer hijos, pues figúrate. Mi abuela, por parte de mi madre, tuvo 22 hijos. 22 hijos. ¿Una plantilla de fútbol? Sí, sí, 22 hijos, así como lo oye. Y mi madre, y solamente logró de los 22 hijos, 5. Mi madre hizo el número 5 llamándola María Candelaria. Es decir, que nacía una niña, la ponían María Candelaria.
se le moría y nacía otra, María Candelaria. Mi madre hizo el número 5. Me ha hablado de su padre y se le nota pasión por cómo era como persona y lo esforzado que fue en la vida. ¿Y de su madre? ¿Qué concepto tiene usted? Bueno, de mi madre, que era una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer de campo, una mujer luchadora. Ella iba con la hermana y un hermano, con tres mulas, y si te voy a nombrar toda la zona de arriba de esta zona de la cumbre, La Breña, Cazadores, la olla de los Cardos, los Guaniles, Pajonales Harto, Guayadeque, Montaña Las Tierras, El Surquillo, El Lerete, La Pasadilla, El Moreno, El Vijete. Toda esa zona la andaba mi madre con mulas, iban cargando, comprando huevos, comprando waifos, comprando gallinas, lo que se usaba antes. Y después estos mismos vecinos... ¿Y con qué pagaba? Estos mismos vecinos, el tema del trueque, eso le llamaban también antiguamente mercallife, pero también se le dice el trueque. Entonces, le encargaban, tráigame unas tijeras, o tráigame un ovillo de hilo y tráigame tantas agujas, o tráigame un trozo de tela de tal y cual, tantos metros y tal. Y después, cuando llegaba mi madre con la mercancía, le decía, ay, Candelaria, no tengo con qué pagarte, no tengo dinero. Y entonces se cobraba con gallinas, con huevos, con cueros de baifo, con cosas, con queso. Mi padre tenía agricultura y compraba queso en la zona de Valle Seco, compraba queso y después lo iba a vender al puesto que tenía en Las Palmas. Bueno, yo me puedo quedar con una armonía en la casa, aparte de la pobreza y las miserias que pasábamos, con una convivencia muy alegre, muy, muy cariñosa, aunque mi padre era una persona muy estricta. Era muy correcto. A él, donde quiera, los vecinos, los amigos, no le decían hola Basilito ni buenos días Basilito, sino todo el mundo le decía don Basilio, porque era muy, muy respetuoso, muy educado y muy respetuoso. Y esas cosas las llevo yo siempre en el corazón. Yo tengo una foto de mi padre, del carnet de identidad, lo tengo ahí en el patio luz, enfrente, y todos los días lo miro como si fuera un santo. Se me nota emoción, ¿no? Sí, al hablar padre, de su... Sí, mi padre, sí. De su padre. Mucho cariño. Bueno. Y paso por Valle Seco, donde está enterrado ahora mismo. Él se enterró aquí en el Carrizal, pero a no haber hinchos aquí, decidimos de enterrarlo en Valle Seco, en un hincho junto con la hermana. Y yo paso por Valle Seco, el domingo mismo que fui para allá, para Tamadagua, pasé por Valle Seco y al pasar por allí, adiós viejito. Sí, mi padre tengo muchos recuerdos. De los padres y las madres no nos debemos olvidar nunca. 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 Mi padre era muy, muy respetuoso. Mi padre se sentaban a comer en la mesa y hasta que no determinara de comer el último, no se podía levantar nadie de la mesa. Y para empezar a comer, comíamos todos juntos y hasta que él no bendiciera la mesa, nadie tocaba una cuchara. Era y cuando religioso. Él bendecía la mesa, y era muy religioso. En mi casa se rezaba el rosario todas las noches, cosa que yo ahora no lo hago. Cosa que yo no lo hago. No es que yo sea un ateo ni mucho menos, ¿no? Yo también creo y voy a misa si hay que ir, pero mi padre era todas las noches el rosario. Yo empecé a trabajar con 12 años. Por la mañana iba a las clases del campamento ese y por la tarde iba al cultivo de mireles en Barranco Valo a arrancar hierba en los tomaderos. ¿Dónde vivían? Vivíamos, en la época esa, vivíamos aquí en Los Espinales, donde le dicen Los Prietos, ¿eh? Había unas cuarterías ahí que mis padres vivían ahí, plantábamos tomateros con doña Agustina Melián. Y después, alante la yunta, espantándole los pájaros a los semilleros, donde se hacían los semilleros de los tomateros y esas cosas. Entonces, 12 años. ¿Desde los 12 añitos empezó a trabajar? ¿Perdón? ¿Desde los 12 años empezó a trabajar? Desde los 12 años, sí, sí, sí. Y guardando una manada de cabras y el libro bajo el brazo. Y por la noche tenía que saberme las lecciones y de memoria.
y verme los empleados que tenía allí segando alfalfa, dándome gritos, y venía a darle las quejas a mi padre. Y mi padre tirarme de las orejas. Y se estudia, sí, pero hay que cuidar las cabras, no dejarlo ahí a los ajenos. Era muy... La cogía por la oreja, ¿no? Sí, claro. No, mi madre lo que era un poco más... ¿Para qué fuiste? ¿Para qué levantaba la voz? ¿Y para qué fuiste? ¿Para qué no fuiste? ¿Para qué hiciste esto? ¿Para qué no dejaste lo otro? Y tal, y tal. Y mi padre hablaba una vez sola. Una vez sola. Y yo, por echarle un coño a mi madre con 20 años, me pegó mi padre una hostia y me partió el labio. Con 90 años, acostado en la cama, me dijo que me sentara allí, que tenía que hablar conmigo. Y yo no sabía por lo que era. Y fue porque fui al cine y llegué tarde. Y mi madre siempre, lo que te digo, con quién saliste, con quién no fuiste, manchaste la ropa, gastaste tanto, y me quedaba dormido con ese guineo. Pero mi padre hablaba una sola. A las 12 aquí, y a las 12 había que estar aquí. Y porque le eché un coño a mi madre, me soltó un tortazo y yo le dije que por qué me hacía aquello. Y me dijo, dice, porque aquí el único que está autorizado para echar un coño soy yo. Y usted nunca ha oído que yo le he echado un coño a su madre. Esa es su madre y hay que respetarla. Y fui con los besos que me pasaban por arriba de la nariz al trabajo, y mis compañeros riéndose porque le dije de lo que era. Sí, yo, aunque mi padre era muy respetuoso, sí, yo, a mis hijos sí me he cabreado. Y el más viejo, a este Basilio, que tú lo conoces bien, a Basilio algunas veces, porque tenía un temperamento horrible, a Basilio algunas veces hubo que darle una tortita, porque era muy... A los demás no recuerdo haberles castigado. A los demás no recuerdo haberles castigado. Amenazarles, si vuelves a hacer esto. Sí recuerdo una vez que le solté un par de tortas al más chico de los varones, que hoy tiene 47 años, porque se dedicó con unos chiquitos aquí de un vecino a tocar el timbre a las puertas, cosa de niño, claro. Y yo, claro, eso no lo admitía yo. Digo, porque si a un niño no le reprende, no le se lo dejas pasar, yo no podía estar todo el día arriba de ellos, porque yo estuve trabajando de noche 30 años. Por el día ayudaba en los tomates a mi mujer, y por la noche estuve trabajando 30 años. Y mi mujer es la que estaba siempre con ellos. Entonces, cuando me daban una noticia, pues me ponía orden, ponía carácter, porque si no, tú sabes la juventud como es hoy, es muy diferente. Por eso le digo, ¿no?, que es muy sí. Diferente la juventud hoy en día, no sé si es más contestona que sí. Antes. A veces a lo mejor me pasaría un poco, porque le digo el porqué, porque yo no crié un poco a mis hijos como con respeto como me criaron a mí. Y usted sabe que la educación antiguamente, pues no es igual que hoy. Antes había más respeto. Hoy le dejas a un niño coger un poquito de alas y cuando tiene 14 o 15 años, manda la porra a la madre, al abuelo, al padre y a todo el mundo. Y hace lo que le da la gana. Y en las niñas también. ¿Me entiendes lo que te digo? En un autobús o en un coche de hora donde fuera, y había un niño joven sentado, un chico joven sentado, y había una persona mayor, una mujer embarazada, una persona con una muleta, y se levantaba del sitio para dar el puesto. Hoy pasan de todo. Hoy es que si te rozas con ellos, te sueltan un puñetazo, te sueltan un pujón, no consideran que seas una persona mayor. Hoy no hay respeto. De hecho, las personas mayores que van a cobrar a cualquier sitio, un cajero, donde sea, tienen que andar con mucho cuidado porque la juventud está parte. Yo no digo que sean todos, pero muchos jóvenes, mayormente estos que dedican un poquito a la droga, pues van a buscar dinero donde sea. La peor lacra que ha podido existir. Hay, para mí, dos lacras muy importantes. Importante no, desagradable, que la violencia de género, esta que esta mañana mismo vi en las noticias, que en Huesca mata un padre mata a su pareja delante de tres hijos. Eso es insoportable, eso es algo desagradable. Y después el respeto de la juventud a las personas mayores, eso se ha perdido totalmente. De 100 se consigue una persona que la vea usted con educación y con lo que te dije antes, que si una persona con problemas le dé la mano para bajarse, para subir una acera. Ha nacido un oscurrante, como padre me puedo dar un canto en el pecho, porque no ha nacido niño de drogas ni
de divertirse por ahí con los jóvenes, pues es lógico, es normal, pero no ha sido un niño de droga, ni de robo, ni de rollo. Trabajé en la hostelería de vigilante, estuve de vigilante en los apartamentos Arcoíris 20 años. Ahí se jubiló. Ahí me jubilé, sí, ya. Bueno, ¿cómo conoce a su esposa? Bueno, pues a mi esposa da la casualidad que la conocí en el año 54, cuando vivía en Los Prietos. Ella vivía en esta misma calle para allá. Habían unas cuarterías aquí de Don Vito y los padres vivían aquí y plantaban tomateros aquí con Don Vito. Y yo vivía en Los Prietos y plantábamos con Doña Agustina. Pero el agua para beber, aquí no había agua de abasto, y el agua para beber la íbamos a buscar al estanque de Don José y aquí arriba. Yo venía de Los Prietos a buscarla aquí y ella iba allí. Ahí conocí yo a mi mujer la primera vez, que de hecho, porque el agua se estaba acabando, el agua que estaba cayendo en un tubo se estaba acabando, y yo para que me diera, para coger yo el agua, la empujé y cayó dentro de una cantonera. Mi padre le compró las casas a él, y es que es en la actualidad donde vivo yo hoy. Uh-huh. Y después, pues, al llegar aquí a Las Rosas, pues volvimos a encontrarnos con mi mujer. Y ya ella, pues... ¿Habían poquitas casas en esa época en el barrio? Cuando yo vine aquí a Las Rosas, sí, ya había bastantes casas ya. Ya había bastantes casas. Yo recuerdo en el año 54 que se hizo las casas donde vive Pepe Rodríguez hoy. Se estaban rellenando los cimientos para hacer las casas Pepe el Guardia, que le decían, un guardia jurado que tenía la doña Agustina Meliá. Y estuve viviendo aquí pues un año aproximadamente, que en ese año murió mi padre. Y después yo era el único hijo que quedaba aquí en el matrimonio. Y me podía librar, pero tenía que estar yendo hasta los 28 años, tenía que estar yendo a hacerme revisiones, y me tenían controlado el ejército. Y mi madre dice, vete y haz el servicio militar, que yo no tengo miedo. Y yo, mi mujer, mi madre era todavía una persona con 70 y poquito de años. Y entonces me fui a hacer servicio militar. ¿Dónde hizo el servicio? Hice el periodo de instrucción en Olla Fría y después... De 11 canarios que habíamos en una yabola, el único que mandaron a Lanzarote fue a mí, los demás vinieron todos aquí a Las Palmas. Y después, al estar mi madre sola aquí y eso, yo le dije a mi madre y la madre de mi mujer, mi suegra, se llevaban muy bien. Y entonces mi madre era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Ella compraba y vendía por ahí y haciendo cruces y rayas, como lo hacían antiguas personas, sabía lo que era una peseta, lo que era un real, lo que era de 10 céntimos, todo. Llevaba las cuentas así, con un lápiz, pero sabía quién le debía y quién no le debía. Una media pretendienta y no tenía intención de decirle nada a ella, pero bueno, le dije que si le podía escribirle las cartas que yo le mandaba a mi madre, leérselas y contestármelas. Y claro, nació de ahí la idea de mandarle bromas. Como joven que era, de Olla Fría, le mandaba yo en las cartas, le mandaba alguna broma. Y entonces ella, leyéndole las cartas a mi madre y delante de la madre de ella, cuando llegaba una broma de esta, se quedaba toda trabada. Y entonces me mandó en la carta diciendo, cuando quieras decirme algo, a mí me lo mandas aparte. Entonces ya después pegué a mandar dos cartas y así fue eso. Después mi suegra tuvo un accidente que estuvo 3 meses en coma en la clínica San Roque, en Las Palmas, de un accidente de tráfico. Y ella era la única soltera. De 8 hermanos que son, pero la única que estaba soltera de las hembras era ella. Y esa estaba allí, fija, ella la relevaban nada más que para ella cambiarse, ducharse y esas cosas, pero estaba fija en la clínica. Y yo venía de hacer servicio militar, pasaba y siempre vestido de militar por allí a visitarlas en la clínica. Y estuvimos 14 años carteándonos con un hermano de ella, que el más chico, que no sabía leer muy bien, y yo le mandaba las cartas con confianza, que él no sabía lo que decía la carta. Y ella me las mandaba a mí. Y ya después, cuando trajo a la madre para la casa, decidimos ponerlos de novio. Tuve que hablar con mi suegro, porque eso es lo que se usaba antes. Y el viejo me apreciaba a mí y me dice, Paquito, si usted, porque me decía Paquito, si usted, ella lo quiere con una mano, yo lo quiero con las dos. Digo, pues ello está el tema. Qué bonito. Así. Y bueno, nos casamos en 1967, el 6 de abril del 67.
Celebré la de los 50 años de casado. Las demás no, no celebraron. Eso, la boda de oro, ¿no? De 50 sí, años. Pues sí, la celebramos. Mis hijos me hicieron una encerrona y me llevaron a una clase rural en Barsequillo y lo celebramos ahí. Muy bien, con sí. Toda la familia. Como con toda la familia. Es una buena compañera, en principio, de muy buena familia, de una gente muy seria, una gente pobre, sí, pero honrado. Y yo me siento muy orgulloso de ella, porque ha sido una buena esposa, una buena madre y una buena compañera. Muy aseada, muy trabajadora y muy cariñosa. Muy cariñosa. Ella siempre tiene la nevera llena para los hijos y para los nietos. Siempre. Para mí, yo es que traigo, si traigo una lechuga, traigo una lechuga para cada uno de mis hijos y traigo un puerro para que mi mujer, después mi mujer reparte. Ellos le dicen el mercadillo Las Rosas y ellos vienen ahí, mi mujer reparte todas. Es muy cariñosa y muy buena compañera. Bueno. Hombre, bien. Siempre hay, hombre. Lógico, en qué pareja no hay un sí ni un no y un alto y un bajo, pero todo es relativo porque yo cuando la veo muy enfadada suelo de callar y después más tarde le pregunto, oye, ¿por qué estabas así? Pues por esto y esto. Y yo, bueno, te enfades así. Y ella me ha hecho a mí lo mismo, porque yo he llegado de la calle con nervios y eso, y he botado las llaves arriba de la mesa, y con ella, como siente que cae la llave, ya sabe que no vengo con todas las mías, y se está callada. Y después me pregunta, y, ya, y ya le explico. Eso es un matrimonio que se sabe entender nada sí. Más con la mirada. Pues creo que el tanto tiempo conviviendo con una persona así es un poquito saber entender. Claro. Y callar. Y callar en el sentido de la palabra para no echarle fuego a la pólvora. Y yo le decía, ¿qué te hago? Dice, pues frega la loza esa. Y después, ¿y qué más te hago? Dice, pela las papas. Del citrón, de operaciones. Y yo dije, bueno, aquí lo que me voy es a enfermar. Me fui a Barsequillo, a un amigo que tiene un olivar por ahí. Y me corté dos garrotes. Le puse el regatón abajo, los preparé y trancaba el coche y me iba para el campo. A la presa las niñas. Aparcaba el coche y me iba a Imaguada, un centro de interpretación que tiene el Cabildo por ahí, cuando se pegó fuego, siendo grandes. Y me hacía 10 kilómetros para allá y 10 kilómetros para acá. Y me iba al cementerio de Tenteniguá y subía a la caldera los marteles y bajaba. Dejaba el coche en Cañada de Becerra, allá arriba en Tejeda, y bajaba a Tejeda y subía. Subía de ahí mismo a la Cueva Grande y subía. Un camino real que había antiguamente de aquí de la banda, que salía a Güime, y yo lo cojo, el camino ese me cojo, donde están los repetidores de televisión, y salía el cruce Arinaga. ¿Para hacer otras cosas? Estuve así un año. Dando caña por ahí, caminando, y en los alrededores, toda esta laguna, todo esto lo andaba caminando, me iban por ahí para abajo, por el cabrón y todo eso, caminando por ahí abajo. ¿Qué pasa? La vida. Dice, papá, ¿tú no entiendes de mecánica? Y digo, pero se hace un mandado, coña. Pues le llevo algunos coñitos a la ITV, le voy a buscar repuestos a Las Palmas, allá abajo, a estos, al Goro, aquí por la zona. ¿Y ya les sirve de entretenimiento? Y les hago un café por la mañana, les boto la basura, les lleno el porrocito del agua, y estoy entretenido. Y doña María Concepción más tranquila, ¿no? Mi mujer contenta. De que me voy por la mañana, digo, hasta después. Dice, pues adiós, Lucas. Sí, claro, y muy unidos. Se llevan muy bien, se apoyan unos a otros, se llevan perfectamente bien. Todas las semanas vienen a mi casa, ellas, mis nueras y mis nietos. Y las nietas mayormente la llaman por teléfono a la abuela. Abuela, ¿hiciste arroz con leche? Sí, pues ya voy para allá. Y hay armonía. Y se llaman unos con otros. Vamos a ir para allá, pues tráete los churros, que yo le digo a mamá que haga chocolate. Así que todos los domingos los reunimos ahí en casa. Qué bueno. Hay armonía. Y para mí es la satisfacción más grande que puedo tener en ver que están unidos mis hijos. Bueno, esa es la fuerte, ¿no? La más vieja de Alessi, sí. La más vieja de Alessi la tiene estudiando en la universidad, que ayer mismo me fue a visitar al taller y dice, abuelo, aprobé todo. Digo, qué alegría, dame un abrazo. Y después Basilio tiene el único varón que tiene 18 años, pues ya aprobó todas las notas también, es muy estudiante y muy noble. Que no cambie, pues es un gajo de hombre y después es una maravilla de niño. Elena es una espabiladilla, pero también buenas notas. Y después Mireia, la de Paco, tiene 10 años
pero está tan harta como la madre, buena estudiante. Esa está casi siempre con mi mujer, porque mi nuera trabaja y mi yerno también, pues mi mujer es la que la lleva al colegio, la trae. ¿Viven aquí en Las Rosas? Bueno, aquí en Las Rosas vive Basilio, vive Alese y vive Paco. Jessica vive en Terde. Vamos a ver, el barrio estaba antes de la democracia. El barrio estaba, los solares, estos solares que pegan, esto mismo aquí y estos solares que pegan aquí, aquí había mucha basura, había hasta ratas ahí, de toda la vida, de botando ahí sus mieles, cajas de cartón, de todo en serie. Antes no había punto limpio, ni el camión venía a recoger la basura. Entonces, decidimos un grupo de vecinos de hacer una asociación de vecinos. Entonces nos reunimos por primera vez en casa de Paquito el panadero allá frente, en el almacén. Decidieron de elegirme a mí como presidente de la asociación de vecinos. Y yo le dije, aquí hay personas tal vez con más estudios, más inteligentes que yo. Y yo soy un trabajador, usted sabe que tengo mis obligaciones y tengo que trabajar y tengo mis animales y tengo cosas. Y dice, el tiempo que tú tengas libre y le quieras dedicar, bienvenido sea, pero te vamos a elegir a ti. Y necesito un trastoco. Y dice, si es para el barrio y me lo pides tú, voy gratis. Y estuve un sábado y un domingo aquí, ajuntando basura, y los vecinos, unos cuantos, echando basura dentro de la pala al trastor, y ajuntamos, tanto en el barrio de frente como en esto de aquí, se sacaron 11 camiones. Tuve que alquilar un camión que me costó 18.000 pesetas, que me la pagó Rigoberto, un alcalde que había antes de la democracia. Me pagó pues, que alquilé el camión de Paco Ramírez aquí de la montaña. Y los demás camiones me los prestó Narciso Girino y Pepe Rodríguez. Los niños, el reguero era un solar que estaba allí pegado al colegio. Y una vez se metió un coche de hora por ahí para adentro, la buena suerte que los niños ya se hubieran metido para adentro, porque si no hubiera hecho un desastre ahí. Porque eso fue así, ¿eh? Entonces decidimos de ir Pepe Artiles, un vecino de aquí, que cogió el puesto de la presidencia de la asociación de vecinos. Y yo le dije, yo trabajo de noche en el sur ahora, métete tú en esto de la asociación de vecinos, tú vas a ser presidente. Hicimos una asamblea y lo nombramos a él como presidente de la asociación de vecinos. Y fuimos a hablar con don Antonio Morales y doña María Muñoz Mayor, que es el nombre del colegio que está abajo. Y le dijimos el problema que teníamos, a ver si pues, el ayuntamiento no tiene terreno, el ministerio de educación no tiene terreno y queríamos un terreno para hacer un colegio fuera donde no hubiera peligro para los niños. Y don Antonio Morales me dijo, si doña María está de acuerdo, donamos el terreno para que se haga el colegio. Dice, por mí si es para eso, encantado. Y nos dijo don Antonio Morales, si yo dono el terreno, quiero que el colegio que se vaya a hacer ahí se llame María Muñoz, no sé qué, parece que es el nombre del colegio. Y después aquí no estaban las calles asfaltadas, no había luz eléctrica, no había colegio, no había locales sociales, no habían parques, ni plazas, ni jardines, no había nada. La iglesia esa lo hicieron los vecinos. El solar para hacer la iglesia y el parque lo donó don Juliano. Y la persona que más trabajó aquí, como colaborador, para hacer la iglesia, trayendo transporte de bloques para hacer el campo de fútbol, que lo hicieron los vecinos también. Fue Pepe Rodríguez trayendo cemento, trayendo arena, colaboró mucho. No personalmente y tal, pero traía un camión cargado de material. Y después los vecinos aquí, entre todos los vecinos, se hicieron la iglesia. Y un hermano de Angelito también era muy colaborador. Pues pero yo voy a nombrarle, claro, del barrio. Voy a empezar allá frente y determino aquí, con ciento y pico de vecinos, unos 103 vecinos que habían entonces. Donde nos ha contado muchas cosas de su vida, anécdotas de su familia, de sus padres, de su vida laboral, familiar, con sus hijos, con sus nietos, con historias tan entrañables como nos ha contado a lo largo de todos estos minutos. Muchas gracias. Solamente quería, si me permite, quería decir algo. Dígalo. Soy muy breve. Gracias al gobierno que hemos tenido de Rocaguero,
para tener el pueblo que tenemos. Es un pueblo, uno de los pueblos más bonitos de la isla Canaria. Sin tener que estar nombrando a más nadie, para no hacer publicidad. Pues nos quedamos ya con esa última intervención. Gracias. Gracias a usted. Y hasta una próxima ocasión. Cuando ustedes quieran, estoy aquí disponible para lo que haga falta. Pues nosotros ya cerramos el Hilando Historia en el día de hoy. Espero que hayan también disfrutado y, sobre todo, hayan conocido un poquito más a don Francisco, conocido como Paquito Pereira García. Hasta la próxima. Gracias. Sean felices.